Cinco noticias en cinco minutos para estar al día con el planeta en este momento. Primero Venezuela. En Venezuela continúan las marchas de oposición a la Asamblea Constituyente que convocó Nicolás Maduro. En este contexto también se supo que, por lo pronto, Leopoldo López volvió a la cárcel y su mujer Lilian Tintori está embarazada. Al menos una buena noticia en un contexto realmente complicado y que se complica más día a día. Los muertos se siguen apilando en el país caribeño. En otro ángulo, Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Philip Hammond, el encargado de la economía de ese país, visita la Argentina a mitad de semana. Se entrevista con Mauricio Macri, se entrevista con ministros, van a hablar de inversiones, plata, dinero. Eso es lo que al menos oficialmente se dice que está en la agenda. Recordemos que hace 24 años que un miembro del gabinete británico no nos visitaba. Recordemos también que a principios de julio, cuando fue la cumbre del G20, en Hamburgo, Macri canceló o vio cancelada en realidad su reunión con Theresa May, la primer ministro de ese país. Theresa May le canceló a Macri por cuestiones de agenda, eso fue lo que se dijo. Y también recordemos que el contexto en el que se están encontrando es muy importante. ¿Por qué? Porque se afianza la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, cada vez se consolida más y todo el estatus económico y político de Gran Bretaña está cambiando por eso. Primero, por un lado, Gran Bretaña sale de un bloque económico que en cierta medida compite con los productos argentinos por la producción agrícola y los bienes que se derivan, especialmente de lo agrícola, en particular lo alimentario. En ese contexto, es una buena oportunidad para que Argentina meta sus productos en Gran Bretaña y renegocie muchas cosas. Por otro lado, también cambia el contexto político. Esto significa que las Malvinas recobran el estatus anterior a que sean incluidas como territorio europeo de ultramar. Eso fue lo último que sucedió, la última movida de Gran Bretaña dentro del contexto de la Unión Europea. Así que ahora el escenario para los malvinenses se hace mucho menos consolidado, mucho más pasible de ser negociado y renegociado. Se aclaró desde la Embajada Británica en Buenos Aires que el tema Malvinas no iba a estar en la agenda. En Estados Unidos, cambiando totalmente de país, lugar y cuestión, la Casa Blanca confirmó que fue Donald Trump padre quien instruyó a Donald Trump hijo a que haga confusas declaraciones en torno a la entrevista que tuvo Donald Trump hijo con una abogada presuntamente vinculada con el Kremlin y todas las acusaciones rarísimas y cruzadas por la posible influencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, quedan todavía más revueltas al saber que fue el presidente de Estados Unidos quien pidió que se revuelva, que se confunda todavía más la cosa cuando su hijo Donald Trump Jr. hizo estas declaraciones ante la prensa y ante funcionarios de ese país. Entre tanto, en Brasil el juez Sergio Moro incluye otra investigación más en contra de Lula, es por otro departamento, aparece un nuevo departamento, una nueva propiedad que está a nombre de empresarios, pero este juez entiende que de hecho el dueño sería el expresidente brasileño José Ignacio Lula da Silva, quien visita con extrema regularidad este departamento. Y por ende el juez amplía sus investigaciones luego de, recordemos, condenarlo en suspenso todavía, parte de un juicio, a 9 años de prisión por corrupción. Y en México, una curiosidad. Un cártel de la droga reclutaba sicarios por Facebook. Los invitaba a trabajar de promotores de marketing o de asesores de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, después de tenerlos en su poder, los obligaba a ser sicarios. Así que las redes sociales, una vez más siendo noticia, lamentablemente, en torno a la cuestión de la violencia.